Casas adornadas con luces parpadeantes, árboles decorados con bolas de colores, luces y lazos, intercambio de regalos entre familias, botas y gorros rojos. ¿Cuál es el trasfondo de todos estos elementos que se llevan a cabo en la llamada Navidad o Natividad? ¿Cuál es el origen de esta fiesta que celebra el supuesto nacimiento de Jesús? La llamada Navidad no tiene su origen en el cristianismo puro, sino que en el paganismo de Babilonia, aproximadamente 2600 años antes de Cristo. La historia relata que en aquel entonces existía una reina llamada Semiramis, en cuyo vientre crecía su hijo Tamuz, que según aquella religión habría concebido virginalmente. Babilonia, Roma y la Navidad. No cabe duda que el paganismo de Babilonia trascendió las fronteras, asentándose con mucha fuerza en el politeísmo del imperio romano. Es ahí donde se celebraba el día 25 de diciembre como el festival de invierno o solsticio de invierno, en conmemoración del alumbramiento de Tamuz, Saturno para los romanos, el dios sol encarnado. Esta festividad iba acompañada de orgías, desenfrenos y una gran inclinación hacia el valor de la amistad, lo cual se demostraba con intercambio de regalos y presentes para aquella fecha. También surgió la costumbre de adornar las puertas de cada casa con coronas de flores y hojas verdes, y por cierto, la práctica de adornar un árbol con frutas y decorativos alusivos al dios sol. Esta era la fecha del solsticio de invierno y el centro de todo era recordar y celebrar el nacimiento de la divinidad solar, cuya concepción se había realizado en la Virgen Matriz de la Reina del Cielo. La importancia de la fertilidad representada en la firmeza y erección de los troncos de los árboles era una característica de todas las culturas paganas que la historia registra. ¿Será agradable a Dios este árbol dentro de nuestros hogares y locales de reunión? En la fiesta de Saturno del 25 de diciembre de cada año, los romanos adornaban los árboles con bolas de colores y frutas, representando la fertilidad y el tributo al dios sol. ¿Qué dice la Biblia al respecto de los árboles adornados? Destruiréis enteramente todos los lugares donde las naciones que vosotros heredaréis sirvieron a sus dioses, sobre los montes altos y sobre los collados, y debajo de todo árbol frondoso. Deuteronomio 12:2. Y sabréis que yo soy el Señor, cuando sus muertos estén en medio de sus ídolos, alrededor de sus altares, en toda colina elevada, en todas las cumbres de los montes, bajo todo árbol verde y bajo toda encina frondosa, lugares donde ofrecían aroma agradable a todos sus ídolos. Ezequiel 6:13. Y para más claridad de lo que piensa el Señor acerca de esto, podemos verlo claramente en Deuteronomio 16, 21, 22. Cuando levantes un altar en honor del Señor tu Dios, no plantes a su lado árbol sagrado alguno, ni erijas ninguna piedra votiva, pues el Señor tu Dios las detesta. Más tarde, cuando fue establecido el catolicismo romano bajo las falsas pretensiones religiosas de Constantino, aproximadamente por el año 325 después de Cristo, toda la mezcla del paganismo babilónico y romano fue introducido deliberadamente al cristianismo. La antigua Semiramis, Venus, Osiris, etc. pasó a llamarse Virgen María y a la encarnación del dios Sol, Tamuz, Baal, Moloch, etcétera, se le llamó Jesús. El festival del solsticio de invierno celebrado el 25 de diciembre de cada año pasó a ser la fecha oficial del nacimiento de Jesús y la antigua costumbre de la entrega de regalos y presentes fue acomodada en función de la experiencia que tuvieron los magos al visitar al niño Jesús, entregándole regalos. El antiguo árbol que la religión de Babilonia adornaba en celebración del nacimiento de Tamús pasó a llamarse el árbol de Navidad. Por otro lado, los germanos y escandinavos celebran el 26 de diciembre el nacimiento de Frey, dios nórdico del sol naciente, la lluvia y la fertilidad. En esas fiestas adornaban un árbol perenne que representaba al Yggdrasil o árbol del universo, costumbre que se transformó en el árbol de Navidad cuando llegó el cristianismo al norte de Europa. Los aztecas celebraban durante el invierno el advenimiento del Huitzilopochtli, dios del sol y de la guerra, en el mes de Panquetzaliztli. Que equivaldría aproximadamente al periodo del 7 al 26 de diciembre de nuestro calendario. Los Incas celebraban el renacimiento de Inti, o el Dios Sol. La fiesta era llamada Capac Raimi, o Fiesta del Sol Poderoso, que por su extensión también abarcaba y daba nombre al mes. Por ende, este era el primer mes del calendario Inca. Esta fiesta era la contraparte del Inti Raimi de junio, pues el 23 de diciembre es el solsticio de verano austral, y el Inti Raimi sucede en el solsticio de invierno austral. En el solsticio de verano austral, el sol alcanza su mayor poder, es viejo y muere, pero vuelve a nacer para alcanzar su madurez en junio, luego declina hasta diciembre, y así se completa el ciclo de vida del sol. Si nos basamos en las citas bíblicas y la historia del mundo antes y después de Cristo, ninguno de ellos señala que el 25 de diciembre haya sido el nacimiento de Jesús. Y según la palabra de Dios en Deuteronomio 16-21-22, no es agradable a él el tradicional árbol de Navidad. Este es el verdadero origen de la Navidad.